Vamos a meternos en la historia de Aldo Civi, que va a jugar el próximo domingo a las 11 del mediodía, ¿no, Carlos? ¿Es el partido con Estudiantes? A las 11, sí, la fecha 1 de esta Superliga que arranca, donde aparentemente va a haber 3 descensos en vez de 4. Esto es algo que resta hacerse oficial, pero todo indica que va a modificarse eso. Mirá, se nos iba a pasar, tal cual. 3 descensos en vez de 4. ¿Eh? Sí. Fue un término medio, se pusieron de acuerdo los dirigentes de la Superliga. Ni 4, ni 2 y 2 como querían entre tabla y promedio. 3 por promedio. Ley salomónica, dirían. Claro, exactamente. ¿Le viene bien o le viene mal Aldo Civi? Bien. Uno menos. Sí, le viene bien. Le viene bien. Sí, porque el promedio es algo que todavía está en la cabeza de Aldo Civi. Por más que vivía distinto, por más que hizo un colchón, vos llegás a perder 4 partidos. No, el arranque no es fácil. Te metes en un lío bárbaro. Ya, de visitante contra Estudiantes. Sí. Contra Estudiantes, que todo parece indicar que le darían 2.000 entradas a un precio de 500 pesos cada una. Sí. Hoy bueno, por hoy el valor que se maneja. Pero ese es el precio de la entrada, ¿eh? Es el precio de es el nuevo valor de la popular de la Superliga. Entre 400 y 500 pesos tiene que estar, ponen el precio más alto. Ponen el más alto. Un Aldo Civi que se está rearmando, que está buscando incorporaciones y que, de hecho, ayer firmó Francisco Gral, este centrocampista de 27 años que veníamos haciendo mención. ¿Cómo te va, Francisco? El gusto de saludarte en Radio La Red. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Estaban los planes, apareció de repente la opción, te gusta la idea y acá te vamos a encontrar en el equipo de Gustavo Álvarez. ¿Cómo fue todo? Sí, la verdad que bueno, que fue algo que surgió en los últimos días. Estamos a la expectativa de que salga un club como Aldo Civi, ¿no? Que está muy ordenado y que siempre el interés de jugar es muy bueno. Y bueno, así que venimos a aportar acá un poco de ganas que uno tiene de jugar al fútbol, digamos, al buen fútbol. Y bueno, y adaptarme a ciertas cosas que pide el técnico. Francisco, ¿ya charlaste con Gustavo Álvarez? Hablo del técnico, obviamente. Sí, hablé antes de venir y justamente hoy hablé también un poco, así que de a poco uno va comentándole lo que ve, cómo se siente, y él de a poco también te dice lo que necesita en el equipo y eso. Cuando hablas de lo táctico, de la posición en el terreno, vos sos mediocampista, ¿dónde te sentís mejor? Si a vos te dan la libertad para elegir la posición, ¿dónde te ubicás? No, bueno, yo jugué mucho tiempo de enganche, que es mi posición desde inferior hasta llegar a primera, pero bueno, después el fútbol va cambiando las tácticas y cada equipo tiene su táctica, así que le dije que también puedo jugar de interno, puedo jugar de doble 5, no tengo problema en eso. Bueno, donde me vea mejor él, también intentar aportar lo que uno sabe, obviamente que sé que por mis características son más de pases cortos, de tener no un extremo que rápido, sino contacto con la pelota, así que creo que en el medio campo, en cualquier posición. Uh-huh. ¿Sos hincha de la Fragata? Y ahí andan, siempre recordándome, siempre voy al club y charlo, tengo muchos amigos, me crié en ese club, así que siempre los llevo a todos lados, ¿no? Le contamos a la gente de Mar del Plata que estamos hablando de Almirante Brown. Y ¿a vos te dirigió Yunta? Sí, yo con Blas fue con el técnico de IT en el año 2008. Ah, mirá, vos debutaste con Blas. Sí, sí. Debuté con Blas, 2008. La verdad que fue algo loco porque Blas es un técnico que siempre tuvo jugadores de experiencia y bueno, con 16, 17 años me tuvo en consideración y me dio todo su apoyo. Francisco, buen día. ¿Pudiste ya ponerte en contacto con tus compañeros? ¿Cómo ves cómo se está armando este Aldo Civi? Ah, sí, hablé, bueno, antes de venir hablé con Nazareno, estuve en San Juan, yo con Evangelista estuve en Boca, con Luca Villalba estuve en Atlético, así que más que nada uno pregunta de cómo se maneja el club, de cómo son las instalaciones, pero después, bueno, el plantel se va conociendo día a día. Creo que también yo fui el refuerzo número 12, así que hay mucha gente nueva y a poco uno se va adaptando. Un gusto saludarte, Francisco. Carlos Semi te saluda. Si te preguntan hoy cuál es el objetivo para esta temporada, ¿vos qué respondés?
personalmente creo que es sumar la cantidad de puntos que uno siempre tiene que estar tranquilo. Me tocó pelear el descenso con San Martín y es algo muy complicado, así que creo que sumar la cantidad de puntos que uno pueda salir a los partidos con otra mentalidad y ponerse objetivo de entrar en alguna copa, creo que también está muy bien, pero bueno, eso yo creo que se va a ir dando a medida que pase el torneo, ¿no? Francisco, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bueno, hace una semana llegó Román Martínez, que tal vez sea un jugador que tiene una similitud en la característica que mencionabas vos futbolísticamente. ¿Es un poco un referente para vos? ¿Cómo notás y si sentís que vas a tener un duelo, tal vez una rivalidad en cuanto al puesto? No. Primero, obviamente es un jugador extraordinario. De referente no lo tengo, ¿no? Porque la verdad que es un jugador que, aparte, es hincha de Morón, así que mucho no... No lo aprecio por ese sentido. Yo soy admirante de Morón, así que está el clásico ahí. Pero es un jugador... ¿Hola? Sí, ahí te estamos escuchando. Sí, ¿nos decías? No sé hasta dónde llegó. No, te escuchamos casi por completo la frase, Francisco. Claro, sí. No, pero bueno, es un juego, como te decía, es un jugador de muy buen pie que intenta todo el tiempo jugar y creo que es mejor tenerlo dentro del campo de juego. Obviamente que la competencia no siempre quiere jugar. Ojalá que me toque jugar a mí o a él o juntos, siempre pensando lo mejor para el equipo. Estamos charlando con Francisco Graal, el nuevo jugador, la nueva incorporación de Aldo Civi, entre tantos otros. Hay una parte ingrata, muy injusta para cualquier deportista, que tiene que ver con las lesiones, y a vos te traicionaron y mucho, porque cualquiera podría preguntarse a qué se debe que después de Boca nunca pudiste pegar el salto y después tuviste que andar luchándola por equipos del interior. ¿Cómo estás de la rodilla? Porque vos tenías osteocondritis, ¿es la misma lesión que supo tener Bataglia? Sí, no, es muy complicado. Me tocó, apenas llegué a Boca, fue en el primer partido que jugaba con Boca, en reserva. Pero es muy complicado, después de la segunda me costó mucho, porque yo vuelvo, juego 6 meses, donde empiezo a jugar muy bien. Y en el inicio de la segunda rueda me rompí la otra rodilla, que fue, bueno, cuando me empezaron a operar vieron la osteocondritis, que era muy leve, pero bueno, en sí hay que tomar cierto recaudo, ¿no? Claro. Pero la verdad que nada, muy bien, trato de hacer lo que me dicen los médicos, en una molestia sé lo que tengo que hacer, pero creo que bueno, que lo que me sirve del interior, yo tuve 3 años en Tucumán, 4 y 1 préstamo, ¿no?, en Almagro. Logré cosas muy importantes, pero bueno, vio como son a veces los equipos del interior, no tienen la misma repercusión que equipos de Buenos Aires. Pero en sí, como decías vos, por ahí uno, el salto a veces se da antes, se me dio a mí a los 18, 19 años cuando fui a Boca, que era lo increíble pasar de un club de B Metropolitana a un club de Primera. Y bueno, es que con las lesiones se usa un poco cuesta arriba, pero la verdad es que estamos perfectos. Tal cual, y no tengo duda, Francisco, que uno puede dejar atrás con mucha fuerza mental el tema de las lesiones para no generar después prejuicio. A veces me parece injusto tener que andar resaltándolo o contarlo como un detalle más periodístico, pero por ahí está bueno que la gente sepa lo que te costó, la lucha, por qué, cómo te fuiste reponiendo de distintas lesiones. No es fácil, así que además si la gente después va al Docivi, te contrata, pasás la revisión médica, es porque estás bárbaro y porque todavía tenés mucho por dar. Sí, no, tal cual. Uno gana confianza entrenando bien, cuidándose en ciertas cosas que uno le pide para la rodilla, cierto ejercicio que uno no puede hacer y lo reemplaza por otro. Pero como decís vos, son golpes que en su momento con 20, 21 años quise dejar el fútbol porque era algo increíble lo que se sufre con una lesión, y la verdad que bueno, que pude salir adelante y a poco ir logrando una carrera que
que no es pegar un gran salto, pero siempre, ahora ya es el tercer año, estoy en primera división, fue Copa Libertadores, así que uno en ese sentido está muy conforme, pero bueno, hay que ir por más, ¿no? Francisco, en esta temporada vas a usar la camiseta número 22. Ayer estábamos hablando de los números que se habían repartido, te toca el 22. ¿Lo elegiste vos? ¿Te lo asignaron? ¿Cómo fue? No, porque yo usé siempre el 32, después en Atlético por Copa usé el 21 y el 26 en San Martín. Y bueno, como en San Martín no me fue muy bien, un poco cabulero, no lo agarré. Y las otras dos estaban ocupadas, así que justo ayer firmé el contrato. Yo firmé el contrato y era 22, así que me dio la casualidad que estaba libre, agarré ahí. Costumbres, no cábalas. Muy bien, Francisco. Sí, muy puede bien. Ser, sí. Muy bien. Francisco, bueno, ojo porque viste los mal pensados, los amigos, sobre todo el barrio, la familia, que por ahí te hacen alguna broma. Si no andás jugando mucho y no tenés rendimientos buenos, te dicen que estás de vacaciones en Mar del Plata. Viste que esta ciudad se presta. Tal cual. Ya no, aparte, ya cuando uno dice, no, voy a jugar en Mar del Plata, en diciembre ando, así que ya seguramente las vacaciones las vamos a pasar acá con la familia. Que a veces por ahí uno estando en San Juan, en Tucumán, que son 1.200 kilómetros, que uno no puede hacerse una escapadita para ver a la familia, ni la familia tucumano a San Juan, así que acá estamos cerquita y seguramente visita vamos a tener. ¿Venís a Mar del Plata con la familia? ¿Venís solo? ¿Cómo es? Sí, estamos viendo eso, justamente hoy voy a ver unas propiedades para ya poder instalarme y estar más tranquilo. Está muy bien. Francisco, ha sido un gusto. Nosotros aquí en Radio La Red Mar del Plata estamos todos los mediodías, vamos a estar en contacto y ojalá sea lo mejor, lo mejor para esta nueva etapa. Dale, te agradezco mucho y bueno, saludos ahí para la gente que me recibió muy bien y para todos tus colegas. Abrazo grande, que sigas bien. Abrazo. Ahí estaba, Francisco Gral, si juega como habla, ya está, ya tiene un gran refuerzo Aldo Civi, porque sí. Un chico muy seguro, sí. Muy firme, además con una historia fuerte.